Hola, hola, hola chicos, bueno, aquí os traigo una partida, un gameplay del Call of Duty Black Ops 2. Como veis, baja confirmada en standoff, uno de los mapas que más gusta a la gente, que bueno, a mí no me gusta mucho, porque tiene mucha casa, mucha esquina y Objetivo de misión activo. ya veréis, esta partida la he tenido que resumir, porque duraba 10 minutos, que eran 10 minutos corriendo de un lado para otro, porque es que había unos camperos en el equipo contrario alucinantes, que ahora los empezaréis a ver. Y bueno, lo que he hecho ha sido quitar cuando me matan principalmente, y como habéis visto, iba con la N94 con el camuflaje azul. Todavía no me lo había sacado en oro en esta partida. Y bueno, si no me equivoco, lo llevaría con la mirilla de punto rojo, eso sí que lo recuerdo. Y luego creo que llevaba o balas blindadas o empuñadura seguro. Con los fusiles de asalto siempre llevo empuñadura. Y luego secundaria no llevaría. Bueno, secundaria no llevaba. Con lo cual, ahí te lo pone cargador rápido. Cargador rápido, empuñadura y la mirilla de punto rojo. Y bueno, de Rachar, como veis, cambió un poco. En vez de ponerme el VSAT y todo esto, decidí ponerme rachas que pues maten un poco más. Me puse el misil Hellstorm, que es el misil Predator de los Call of Duty, pero en su versión, digamos, mejorada. Y bueno, el que veis ahí, el Samu este, es el que digo yo que está todo el rato, pues en una esquina o en otra, todo el rato, el camperillo. Y bueno, veréis, en la partida se empiezan a sacar cosas extrañas, se empiezan a sacar ahí rachas por ser camperillos, cosa que suele pasar siempre los COD, que por quedarte en una esquina pues te premian. Y a los que te mueven, y a los que se mueven, pues nada. Y como veis, la última, el helicóptero furtivo, que ahora si lo habéis oído, se ha sacado un furtivo el enemigo. Y bueno, cuando veáis dónde está el furtivo y el que se va a sacar, aquí, como veis, el Lodestar, ya veréis dónde está. Todavía no lo habéis visto. El Tolocaca este, como se llame. Ya veis ahí el punto rojo. ¿Veis en el UAV? Ahí no sé ni por qué coño no le explota la granada y le muere. Y bueno, ahora justo voy a ir, yo creo. Y os traigo esta partida porque al final me saco una racha muy buena, cogiendo una PW en el suelo. Y aquí tenemos al camperillo, miradle. El tío, qué bien estaba. Que bien se saca uno así en un Lodestar y esto. Y ahora es cuando viene la racha que digo. Que bueno, ya la PW ya me va quedando menos. Va a tenerla como tenía este tío, en oro. Ya me he sacado ya el desafío de las dobles bajas. Y ya veis, aquí, ya veis, el tío lo llevaba con cargador ampliado, que ya es una exageración. Y me saco las tres rachas ahí en nada. Y bueno, ahora estoy con los sanguinarios y eso. Y las medallas estas de venganza, que bueno, esas son fáciles de sacar. Y ya digo, la PW pronto ya la tendré en oro. Así que con lo cual, pues pronto empezaré a ir grabando el nuevo Road to Gold. Que ya se intentaría, lo haría si eso, todas las partidas en live. Así que bueno, intentaré eso. Aquí los dos tíos que se quedan en el centro comercial ese o la gasolinera esperando, y atentos ahora a la triple ahí con el Hellstorm. Bueno, no está mal esta racha, lo único que cuando se te meten en edificios, pues no sé, ya no puedes hacer nada. Y entre, y como ya sabéis, el misil Hellstorm podéis o tirarlo como un Predator normal,
O podréis decidir disgregarlo, digamos. Que yo es lo que recomiendo. Y bueno, relámpago, pues el ataque relámpago siempre me lo pongo. Normalmente con, me lo suelo poner como primera racha. Ahora mismo, para sacarme así en rachas altitas, como un Lodestar y eso, pues pongo el relámpago como primera racha. Que aquí en baja confirmada es perfecto para coger chapas ahí. Porque, bueno, normalmente matas a uno. Aquí puedes marcar, puedes matar a dos o tres fácilmente. Y aquí me voy a sacar otra pequeña rachita en esta casita. Bueno, el tío este no preguntéis, pero me dan asistencia por acuchillarle, no sé, eso fue raro. Me pone asistencia, lo habéis visto. Y ahora ya veréis que, bueno, empiezan a reaparecer todos ahí. Que es uno de los mayores puntos de respawn de este mapa. Y el tío campeando ahí en la casa con la bot sin Betty, que... A ver, a eso es. Con ingeniero, pues, con ingeniero lo petas. Y ahí, bueno, yo pensé que me iba a hinchar y solo mató a uno. El resto estaba dentro. Este que no se entera de nada. Y el enemigo se saca otro lo de estar ahí otra vez campeando, pero bueno. Y bueno, ya se va a acabar la partida justo cuando tiro el relámpago. Con la que no da tiempo y no llega. Y bueno, ya se acaba la partida, así que like y fab, suscribiros al canal y adiós.